En el 2022, Cartago tendrá diversos eventos ciclísticos. Así lo dio a conocer William Palacios, ex ciclista profesional y monitor de esta disciplina en el municipio. Pues la verdad es muy satisfactorio poder reunir a los ciclistas no solamente recreativos, sino competitivos, y las categorías de formación, tanto damas como juveniles y prejuveniles, en un evento que nos permite iniciar el año ciclístico de la región para nosotros. El objetivo principal de esta primera válida es, digamos, darle como el inicio, la chispa de inicio a lo que queremos hacer en este año, un año en el cual queremos que hacer unas válidas regionales en las cuales toda la región del occidente colombiano participe. Hoy tuvimos representantes de Caldas, representantes de Risaralda, representantes de El Quindío y representantes del Valle del Cauca. Queremos unir esta región en torno al ciclismo y creo que este es el primer paso. Nos vienen cuatro válidas más. Esperamos crecer no solamente en patrocinio, organización, y que tengamos un mucho, mucho mayor nivel de competencia hacia el futuro. Estas válidas, con otras que se realizan en el norte del Valle, estarán ayudando a fomentar uno de los deportes que más alegrías le han entregado a nuestro país y que en Cartago, un par de años atrás, se viene reactivando de forma positiva.